10, 15 y 18. ¿Votos a favor? 15 votos. ¿Votos en contra? 12. Quedan aprobados. Ahora votaríamos los reconocimientos número 2 y 11. 2 y 11. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 12. También se aprobarían. Repito, el 7, el 8, el 9, 12, 13, 14 y 16. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 1. Pasamos a votar entonces esta propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10 abstenciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10. Queda aprobado. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? 12. Queda aprobado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 abstenciones. ¿Votos a favor de la moción tal y como la ha planteado la señora Neria? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 abstenciones. ¿Votos a favor de la moción del señor Pérez? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con 4 abstenciones. ¿Votos a favor? Queda aprobada. No, votos en contra, perdón. ¿Abstenciones? 6 abstenciones. Queda aprobada la moción.
votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una. Queda aprobada. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? 1. Pasamos a votar. 2, perdón, 2. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resto. Pues queda aprobada. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 21. Queda rechazada. ¿Votos a favor? 20. ¿En contra? 6. ¿Abstenciones? 1.